Ya salió ya a hacer sus rezos. Bueno, chicos, estamos. Claro, si no digo bueno, chicos, pues no empieza el vídeo. Pero bien que había empezado sin decir nada y enseñando la vaquita saliendo ahí de su templo. Ya estamos en la zona de los templos y. Seguimos igual, ¿no? Siglo Taramplán. Siglo 12, 13, depende cada uno. Siglo 12, 13. Esto es una calle. Nos dirigimos al templo principal, pero por el camino pues, nos vamos encontrando sitios como este. Ayer lo que vimos del Templo del Sol, a ver, duplica su tamaño bastante más, pero el estilo es muy similar a este, muy parecido, así iluminado y demás, pero un estilo muy parecido. Aquí a este lado tenemos al hermano gemelo, un poquito más grande. A ver si conseguimos grabarlo sin que hay que nos da el sol. Y el nombre, aquí lo tenéis. Y vamos para adentro. Aquí no hay guardias. Se oye música allí de fondo, la gente se dirige hacia allá. Y ahora pues seguiremos grabando el caminito. Ok, hasta ahora. Bueno, estamos un poquito extrañados. Pues esta es la imagen que nos encontramos. De botellas, de cerveza. Un poco abandonado todo esto, ¿no? Y bueno, aquí en la puerta, que es donde hemos llegado, el olor es brutal a orín, a meados, a heces. Y bueno, no sé si vosotros lo podréis oír, pero dentro creo que se oyen ratas o murciélagos. Bah, no aguanto más, ¿vale, chicos? Me voy para afuera porque esto es brutal. El olor. Buah, chaval. Estábamos comentando justamente eso, ¿no? La conservación del patrimonio. Los carteles no ponen mucha información. No sé, no lo tienen como algo turístico. Y no sé, todavía no hemos llegado, pero me da que cuando lleguemos al otro templo va a ser un templo de mármol, recién puesto, pintado de blanco, todo muy bonito. Y esto, no sé, como que lo abandonan. Esto es una pena, porque es brutal. Bueno, seguimos. Bueno, pues estamos ya en la avenida principal. Supongo que aquel del fondo de colorines es el templo. Supongo que es un templo antiguo también, pero que lo han disfrazado, lo han puesto con telas. Lo han decorado, vamos, lo han disfrazado. Y vemos aquí otro del mismo tipo. Del mismo tipo que hay allí. Aquí vemos otro, todas estas estructuras. Hay máquinas, camiones con agua, mira qué bonito, policías. Es un detalle bonito. ¿Te han regalado? Sí, el gobierno ha puesto a disposición agua embotellada potable para los visitantes. Ah, muy bien. Ha puesto el gobierno un sistema de agua, bueno, gratuita para. A los que vengan a verlo. No a los turistas, ¿no? A todo el mundo, imagino. Los visitantes turistas. A los visitantes turistas. Gente también de la India que viene de otros sitios. Sí, sí, claro. No, bueno, pues. No he hablado de extranjero. Voy a pararlo, avanzamos y ahora os enseño más.